Buenas noches, fanaticada que nos sintoniza a través de su canal favorito 360deportes.tv. Aquí estamos en la transmisión en vivo desde el Humacao Arena, donde los caciques de Humacao reciben la visita de los Atléticos de San Germán en la continuación de nuestro Baloncesto Superior Nacional. Y en los comentarios estará conmigo mi compañero de batería, Omar Serrano. Omar, ¿qué te parece el ambiente aquí en el Humacao Arena? Buenas noches, William. Tremendo ambiente. La gente sigue llegando a la Humacao Arena. Promete ser un juego. Muchachos jóvenes, jugadores que prometen, están en su momento y la temporada está joven y están buscando localizarse. Y estamos comenzando ya con el partido donde domina el brinco el equipo visitante, los Atléticos de San Germán. La tiene inmediatamente en posesión ofensiva el equipo de San Germán, donde inmediatamente en una penetración el número 28 de los Atléticos de San Germán, Ismael Romero, anota el primer canasto para los Atléticos de San Germán. A la ofensiva, a los caciques de Humacao, Ansel Guzmán con el balón. Ansel Guzmán buscando a quién pasar. Ansel se la pasa a Brandon Costner, el jugador por excelencia de los caciques de Humacao. Costner le marcan que corrió con el balón el árbitro. Inmediatamente el primer turnover por los caciques de Humacao a ponerla en juego. Los Atléticos de San Germán, Romero en el saque, recibe la bola, ya en territorio ofensivo la lleva Romero. Romero se la pasa a Yaniel Pérez, la tiene ahí el número 14 de los Atléticos de San Germán, Gary Brown. Gary Brown buscando a quién pasar, pasa el turnover y a territorio ofensivo Ansel Guzmán de los Atléticos de los Caciques de Humacao. Ansel se la pasa a Alex Galindo, que ataca por el medio. Galindo. El canasto para Alex Galindo. Gary Brown rápido al contraataque. Y Gary Brown en el contraataque. La defensa de Ansel Guzmán, pero el árbitro identifica que es block. El partido faltando 8:53, empate a 2. Y estamos en vivo desde el Humacao Arena en la primera transmisión de 360deportes.tv del Baloncesto Superior Nacional, porque aquí sí se juega. Romero con el balón, se la pasa a Gary Brown, que la lanza del arco, triple para Gary Brown de 3. El primer bombazo del partido en esta noche para Gary Brown, para darle ventaja inmediata a los Atléticos de San Germán, 5-2. Ansel Guzmán pasándose la famous a Brandon Conner. Alex Galindo con el balón. Galindo, la tiene Galindo poniéndola en el piso. Se la pasa a Costner. Recibe Ansel Guzmán en el movimiento ofensivo, en un motion. Ansel, se la pasa a Raymond Cintrón, que tira del arco. Triple para Raymond Cintrón. La especialidad de la casa. Empate el partido a 5, faltando 8:12 al territorio ofensivo. Justin Keenan. Ahí la tiene Pérez. Pérez se la pasa a Gary Brown. Gary Brown y ahí ilegal el movimiento de cortina, identificado por el árbitro Ricardo. Rápido, inmediatamente, el primer turnover para los Atléticos de San Germán. ¿Qué te parece estos minutos de juego? Se han ripostado de la misma medicina ambos equipos. Dos canastos de 3 corridos de ambos y el juego está empate. Brandon Conner, Ansel Guzmán, iba para ataque de la brecha en línea recta. Pero en el movimiento del balón, el balón chocó con su rodilla. Segundo turnover al territorio ofensivo. Los Atléticos de San Germán, de la mano de su estelar armador, Gary Brown, egresado del programa de categorías menores de Bucapla. La tiene Justin Keenan. Justin Keenan se la pasa a Romero. Romero se la devuelve a Gary Brown. Gary Brown se levanta y suelta y falla. En el rebote ofensivo, los Atléticos de San Germán. La tira desde el arco y falla. Rebote para Gary Brown. Gary Brown se la pasa a Romero en la pintura. Romero se la pasa a Justin Keenan en un tiro cruzado de 3 puntos. Falla Justin Keenan. Al territorio ofensivo ya Ansel Guzmán. Ansel Guzmán con el balón. Ansel Guzmán atacando línea recta. Le abrieron el medio. Y Ansel Guzmán en la penetración. Gary Brown al territorio ofensivo atacando rápido. Pero antes del movimiento ofensivo recibe falta personal. Y el árbitro identifica que fue Alex Galindo que metió la mano. Falta personal de Alex Galindo. 7-5. Dominan los caciques. William, para que nuestros oyentes sepan, esto es una dirección, la vieja generación contra la nueva generación. Flor Meléndez, la vieja generación. Wilhelm Uncanen, la nueva generación de dirigentes. Ahí San Germán falla en el intento ofensivo.
Alex Galindo pondrá la bola en juego por los Caciques de Humacao, que se encuentran en el tercer lugar en el standing global en esta primera semana, con récord de 4 victorias y 2 derrotas. El equipo del veteranísimo y dirigente más ganador en la historia de nuestro baloncesto, Flor Meléndez. Ansel Guzmán con el balón buscando a quién pasar. Ansel se la pasa a Alex Galindo, que viene de la cortina. Se levanta y cuenta. ¡Triple! De la zona del arco. Segundo bombazo para Galindo, que le da la ventaja a los Caciques de Humacao. 10-5, restando 6-30. Pero Feos le trata de imitar desde el área del arco y falla. Tratando de recuperar el balón San Germán, pero le cae en las manos. Se levanta y suelta y falla Pérez. Ahí la tiene otra vez Romero. Se la devuelve a Pérez, la tiene Gary Brown. Gary Brown pierde el balón. Ansel Guzmán imprimiéndole velocidad al ataque en el corte de balón para los Atléticos de San Germán, para sus puntos 3 y 4, dándole una temprana delantera a los Caciques 12-5. Pero respuesta de manera inmediata los Atléticos de San Germán, de la mano de su número 40, Justin Keenan, para poner el juego 12-7. Ansel Guzmán con el balón. Recibe una cortina de Famous. Ansel Guzmán se la pasa a su estelar Brian Costner, que tira del arco y falla. Rebote para Gary Brown de los Atléticos de San Germán, que ya está en territorio ofensivo, buscando a quién pasar. La recibe Fels. La recibe Gary Brown. Ahí el árbitro identifica una falta personal del jugador número 4. Hay mucha gente ya conectada a tu plataforma favorita. Somos tu alternativa. 360deportes.tv, que llegamos para quedarnos. Somos tu alternativa. Sintonízanos, díselo a tu vecino. Ya comenzó la transmisión de 360deportes.tv. Ansel Guzmán con el balón buscando a quién pasar. Se la pasa a Famous, tratando de hacer una jugada de pick and roll. Sale por debajo en la cortina Raymond Cintrón, pero esta vez falla su intento al canasto de la zona del arco. A territorio ofensivo los Atléticos de San Germán. Gary Brown, se la pasa a Justin Keenan de la zona del arco. Tira Justin Keenan y falla. Pero el árbitro identifica que hubo un empujoncito extra. ¿Qué te parece, compañero Omar Serrano? William, ha sido un juego donde han intentado hasta ahora varios canastos de tres, intentos de tres. Son equipos que defienden mucho, juveniles, y es un poco raro que tan temprano en el juego hayan intentado tantos canastos de tres. Poniendo la bola en el juego, los Atléticos de San Germán la lleva Gary Brown. Gary Brown se la pasa de manera inmediata a Feos. Feo se la pasa a Justin Keenan, aprovechando su ventaja en estatura. Ataca por la senio del medio y conecta. Ahí en el territorio ofensivo ya Ansel Guzmán por los Caciques de Humacao. Buscando a quién pasar, se la pasa a su estelar Brandon Conner. Brandon Conner atacando por su área fuerte, su área izquierda. Tira, falla, coge el rebote. Excelente la defensa de los Atléticos de San Germán, que van a territorio ofensivo. Gary Brown desde la zona del arco se levanta y suelta y falla en el rebote ofensivo. Justin Keenan. Y Justin Keenan en su intento recibe la falta personal del número 10 de los Caciques de Humacao, Ansel Guzmán. Comentando lo que dijiste ahorita, la ofensiva de los Caciques de Humacao en su mayoría del tiempo ha estribado en la zona del arco, mientras que el equipo de los Atléticos de San Germán ha sido variado su ataque ofensivo. O intentan el triple o tratan de aprovechar su ventaja en estatura con nada más y nada menos que Justin Keenan y Juniel Pérez, que están haciendo estrago en estos primeros minutos en la zona de la pintura. Sí, los dos equipos tienen hombres grandes que tienen una buena ofensiva en la pintura. Wilhelm Muscanen pues insiste en llevar la bola abajo. Flor, por el momento, pues su equipo le ha dado libertad. Pero eso estará en veremos, porque Flor sabemos que le gusta mucho el juego a mitad de cancha y que se lleve la bola a la pintura. Justin Keenan en el área del tiro libre para tratar de completar la jugada. 360deportes.tv. Anota el primero Justin Keenan por los Atléticos de San Germán, el punto número 10. Hace uno de los primeros cambios el dirigente Meléndez. Trae a la cancha Ryan Abraham por Ansel Guzmán a tratar Justin Keenan de completar la jugada. 360deportes.tv y la completa Justin Keenan para acercar, faltando 4 minutos 17 segundos de este primer tiempo o de este primer cuarto. Dominan los Caciques 12-11.
Ryan Abraham buscando a quien pasarse, la pasa a Brandon Costner. Brandon Costner atacando por su mano izquierda, que es su mano fuerte, se levanta y suelta. Falla su tiro corto, pero en la jugada recibe la falta personal del cubano Juniel Pérez. Y al área de tiro libre, Brandon Costner para tratar de completar la jugada. 360 Deportes.tv. Brandon Costner, William, está tirando lo que va de temporada para un 77%. Sabemos que ese fue el arma ofensiva el año pasado, en la temporada pasada de los Caciques de Humacao, y vuelve a ser ese cañón grande que necesita Flor Meléndez. Y ya el tirador de 77% del área del tiro libre conecta el primer tiro libre para tratar de completar la jugada. 360 Deportes.tv. Va al segundo intento del área del tiro libre. Brandon Costner, el estelar refuerzo de los Caciques de Humacao, se levanta y suelta y completa la jugada. 360 Deportes.tv. 14 por 11. Gary Brown se la pasa a Juniel Pérez. Juniel Pérez se la pasa a Israel Romero. Israel Romero con Brandon Costner. Brandon Costner corre con el balón tratando de atacar por la zona izquierda, por el área de la brecha. Trató de atacar el estelar jugador de los Atléticos de San Germán, Justin Keenan, y cometió el turnover dando un pase extra. El árbitro cerca de la jugada le marca el rico cha-cha-cha. Faltando 3 minutos 54 segundos, dominan los Caciques de Humacao 14 por 11. Saludos a Egi Martí Aguilar y a Giancarlos Acosta Ramos, que están sintonizándonos por 360 Deportes.tv. Ya están con nosotros conectados. Avísale a tu vecino, avísale a tu amigo y dile que ya comenzó la transmisión del primer juego del Baloncesto Superior Nacional por tu plataforma favorita, 360 Deportes.tv, porque somos tu alternativa. Ryan Abraham con el balón se la pasa en el área del low post a Famous. Famous atacando por el lado izquierdo, se la pasa Ryan Abraham, que conecta en el área del medio con Brandon Costner. Brandon Costner busca en el área de la esquina, pero la defensa intensa de los Atléticos de San Germán hace que provoque el turnover los Caciques de Humacao y no pueden conectar en los 24 segundos. Excelente la gestión defensiva de los pupilos de Willie Mukanen. Al territorio ofensivo Gary Brown por los Atléticos de San Germán. Gary Brown se la pasa a Juniel Pérez. Juniel Pérez a Brandon Costner. Brandon Costner le devuelve a Gary Brown. Ahí en la zona de la pintura, Israel Romero le devuelve a Gary Brown, que tira del arco y falla. No llegó al aro. Se quedó corto Gary Brown. A territorio ofensivo los Caciques de Humacao, que restando 3 minutos 14 segundos dominan este primer periodo 14 por 11. Al territorio ofensivo ya Ryan Abraham, la primera sustitución del entrenador Meléndez por los Caciques de Macao y la única sustitución que ha habido en este primer quarter de este partido. Ryan Abraham se la pasa a Famous en el área de la pintura, que coge a Galindo y Galindo falla la huira con la izquierda. Ahí la lleva de manera rápida Israel Romero, que hace el giro y recibe la falta personal. Y queremos corregir que no era Israel Romero, que era Courtney Fells, uno de los refuerzos de los Atléticos de San Germán. Atacó por el área izquierda, hizo el giro con su mano derecha hacia el área del medio del canasto, mejor conocido como el movimiento 360, y recibió la falta personal. Y ahí al intento del tiro libre, conecta el primer tiro libre el refuerzo Courtney Fells de los Atléticos de San Germán. Va al segundo intento para tratar de completar la jugada, 360 Deportes.tv, y no pudo ser esta vez. Famous en el rebote se la pasa a Ryan Abraham. 2:40 de este primer quarter, que domina 14 por 12 los Caciques a los Atléticos de San Germán. Ryan Abraham, pero ahí hay una falta personal. Agresivo el trío de árbitros esta noche, el experimentado Joer, junto con Ricardo y Carlos. Carlos Román. Ahí a poner la bola en el juego. William, los árbitros saben que esto es un juego de muchachos jóvenes donde va a haber mucha defensa y tienen que poner respeto desde el principio. Estoy de acuerdo con tu comentario. Para eso están ahí. Y en el movimiento de flex debajo del canasto, Galindo recibe para conectar. Excelente el pase, excelente la visión. Excelente las cortinas de los Caciques, que se van adelante 16 por 12. Ahí Gary Brown con el balón. Se la pasa a Romero. Israel Romero se la devuelve en handoff a Gary Brown.
Ahí la tiene el refuerzo de los Atléticos, Feos, que hace un movimiento de crossover, pero falla. En el rebote, Ryan Abraham, que va a territorio ofensivo ya. Se la pasa a nada más y nada menos que a Brandon Carter, que conecta desde el arco, triple para los Caciques de Humacao, que despegan 19 por 12, restando 1:45 de este primer periodo. Israel Romero con el balón. Israel Romero, sigue Israel Romero, se la pasa a Gary Brown, que se la devuelve en give and go. La especialidad de la casa, usando el fundamento de la vieja escuela, give and go, entre Gary Brown, Israel Romero, que conecta para acercar 19-14 a los Atléticos de San Germán, y va a tratar de completar la jugada 360deportes.tv. Y los Atléticos de San Germán moviendo su banco. Entra a juego con el jugador número 4, Carlos Yao López. También entra a juego el número 2, el mejor jugador de la banca de los Atléticos de San Germán, Benito Santiago. También los Caciques de Humacao haciendo movimiento. Entra el jugador número 20, el nativo de Trujillo Alto, William Orozco. Y sale de cancha Flamus de los Caciques de Humacao. Entran viniendo del banco por San Germán, sangre nueva y tremendos prospectos. Yao López y Benito Santiago, William. Movimiento de personal ya de ambos entrenadores. Wilhelm Uscane, Flor Meléndez haciendo sus movidas. Romero para tratar de completar la jugada 360deportes.tv, pero no pudo ser en esta ocasión. Falla el tiro libre y a territorio ofensivo Ryan Abraham, que está buscando a quién le puede pasar el balón. En el movimiento ofensivo, Raymond Cintrón recibe una cortina de Brandon Costner. Ataca el canasto, pero falla Raymond. A territorio ofensivo, Gary Brown, que va de manera inmediata en la transición. Yao López, Benito Santiago, que tira del arco y vino con las manos calientes. La mejor carta ofensiva de los Atléticos de San Germán. Benito Santiago desde el área del triple. Desde el área del arco, acercando a su equipo 19 por 17. Y no como microondas. Will Martínez con el balón, que fue otro de los nuevos jugadores que entra por San Germán. Se la pasa Brandon Cotner. El consistente conecta. Triple para Brandon Cotner. Su segundo en este primer periodo. 22 por 17. Entrando el calor aquí en el Humacao Arena. En el movimiento del balón, Gary Brown se la pasa a Israel Romero, que ataca con la mano izquierda y conecta a Romero. El cubano causando estragos a la defensa con sus puntos 5 y 6. Will Martínez se la pasa a Brandon Costner, que vuelve a tirar solo, pero esta vez no pudo ser. Restan 20 segundos, Gary Brown con el balón. Y el dirigente Will Cannon le señala una sola jugada. Están en los segundos finales. 12 segundos. Gary Brown repartiendo las instrucciones a los Atléticos en su movimiento ofensivo. Recibe una cortina alta de Romero. Romero atacando por el medio. Le saca en la esquina a Yao López. Yao López se tardó en atacar. Se tardó en pasarle el balón a Benito Santiago. Y se consumieron los 24 segundos. No pudieron anotar, y es el momento que aprovecha 360deportes.tv para ir a su primera pausa, y regresamos en breve con ustedes. Y ya regresamos al Humacao Arena. Regresamos al Humacao Arena, donde ya estamos aquí. Domina el primer periodo, 22 por 19. ¿Qué te parece lo que viste, Omar, en este primer periodo? Bueno, William, tremendo juego, tremendo primer parcial para ambos equipos. Algo que tiene que enfatizar el dirigente de los Atléticos de San Germán, Wilhelm Uscane, es que Brandon Costner es un hombre grande que no se le puede dar el espacio de la línea de tres. Es un hombre grande que es efectivo
y si le das el espacio, la va a tirar. Brandon Cornell es el jugador por excelencia de los Caciques de Humacao. Fue uno de los mejores refuerzos en la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional. Repite el entrenador Melende a Brandon Cornell con la conciencia de que fue un jugador que trajo cosas en el juego, trajo puntos en las manos, hace muchas cosas, lo mismo te ataca el canasto, lo mismo te lanza el triple. Un jugador que hace que los jugadores defensivos del equipo de contrario tengan que salir al área del arco a defenderlo, y eso libera el juego de las penetraciones, hace que hayan huecos en la brecha, así que los penetradores del equipo contrario, del equipo de San Germán, del equipo de Caciques de Humacao, puedan penetrar con relativa facilidad o más cómodo, con la conciencia de que Brandon Cornell es un atacante por excelencia de la zona de tres puntos. O sea que si el jugador, si el equipo defensivo no hace los ajustes para defender ese tiro del arco de Brandon Cornell, van a tener problemas. Eso es así. Ese fue el problema grande de este primer cuarto que tuvo la defensa de San Germán. Por otro lado, vemos como inmediatamente en el movimiento de personal de los Atléticos de San Germán viene de manera inmediata un Yao López, viene un Benito Santiago Jr. con las manos calientes, lanza el triple, anota. Por otro lado, en el movimiento de los Caciques, vemos que la entrada de Will Martínez, la entrada de Ryan Abraham le dio estabilidad al movimiento del balón, la consistencia de William Orozco, de Raymond Cintrón. Estamos en presencia de dos equipos, aunque el récord de San Germán no es el mejor en este momento, ha vendido cara a sus derrotas, ha venido haciendo un gran trabajo Will Heymans Cannon con los jugadores de los Atléticos de San Germán. Sin embargo, Flor Meléndez, ya en esta primera semana de torneo, ha podido colocar a los Atléticos de San Germán, a los Caciques de Humacao, con 4 victorias y 2 derrotas en el tercer lugar. Ha sido el equipo que mejor ha jugado esta primera semana como visitante, saliendo por la puerta ancha de 3 en sus 4 compromisos. Y ya comenzamos en este segundo periodo. Ryan Abraham en territorio ofensivo. Se la pasa Will Martínez, que de manera inmediata conecta con Brandon Cornell en el área de la pintura. Y como te lo dije, Brandon Cornell en el movimiento y ataca por el área del medio y conecta sus puntos 9 y 10 para ser el mejor del partido. Brandon Cornell, Benito Santiago con el balón. Se la pasa Gary Brown, que la lanza del arco y conecta el triple. Y conecta el triple para darle a San Germán. Y no fue ya Juniel Pérez, el otro cubano de los Atléticos de San Germán. Carlos Yao López se la pasa precisamente a Juniel Pérez. Benito Santiago Jr. Ahora sigue Gary Brown con el balón, el número 14 de los Atléticos de San Germán. Situaciones de cortina. Israel Romero se la pasa a Carlos Yao López, defendido por William Orozco. Will Martínez defiende a Benito y Carlos Yao López recibe el balón en el área de la pintura. No se come el teatro, el árbitro conecta a Carlos Yao López para empatar este interesante partido a 24 puntos. 5-2 domina este periodo los Atléticos de San Germán. Ahí Brandon Cornell atacando por su lado fuerte, tira y falla. Trata de coger el rebote ofensivo. No pudo conectar. Y aprovechamos para enviarle un saludo al presidente de Resville Basketball Academy, señor José Abraham Martínez, que nos sintoniza a través de su plataforma favorita, 360deportes.tv. Will Martínez lanza. Will Martínez anota. Conecta para los puntos 25 y 26 de los Caciques de Humacao. A territorio ofensivo los Atléticos. Benito Santiago Jr. se la pasa a Juniel Pérez. Juniel Pérez se la pasa al estelar armador. Ahí la lanza Carlos Yao López de 3 puntos. Pero no puede ser. Corta el balón Gary Brown a Benito Santiago. Que Benito Santiago no lo pueden dejar solo. Vino caliente y con sus puntos 4, 5 y 6 le da la delantera a los Atléticos, 27-26. Abraham en el sistema ofensivo, corriendo, se la pasa a nada más y nada menos que Raymond Cintrón, que hace un pase a William Orozco en la zona de la pintura. Y en el intento ofensivo, William Orozco recibe la falta personal y va a tratar de completar la jugada. 360deportes.tv. William Orozco está tirando para un 67% del área de los suspiros. Por 67% William Orozco. William Orozco lanza su primer tiro libre y conecta.
para empatar este marcador, restando 7:59 de este segundo periodo. William Orozco va a tratar de completar la jugada. 360 Deportes.tv. Tu alternativa perfecta. Aquí estamos, llegamos. Completa la jugada. 360 Deportes.tv. Entra Fels a juego. También entra el número 55 de los Atléticos de San Germán, Branch. Onsi Branch. Entra a juego también por los Atléticos de San Germán. Gary Brown con el balón. Gary Brown buscando a quién pasar. Se la pasa a Fels. Fels se la pasa a Onsi Branch. Le devuelve el balón a nada más y a nada menos que a Gary Brown. Que penetra, falla. William Orozco domina. Ahí corrió con el balón Ryan Abraham. El árbitro estaba al lado de él. Tenover para los Caciques de Humacao, que dominan, restando 7 minutos 42 segundos del segundo periodo. 28-27. A poner la bola en juego Carlos Yao López por los Atléticos de San Germán. Díselo a tu vecino, díselo a tu amigo, que nos sintonice, que nos busque a tu alternativa perfecta, tu plataforma que llegó para quedarse. 360 Deportes.tv, porque somos la diferencia. Haciendo historia, llevándote una alternativa por virtual para el beneficio y el deleite de toda la fanaticada del baloncesto puertorriqueño. Somos tu alternativa. 360 Deportes.tv. Carlos Yao López poniendo la bola en territorio ofensivo. La tiene nada más y nada menos que Branch, que se la pasa a Romero, se la devuelve a Branch. Yao López desde la zona, poniendo la bola en el piso, haciendo una jugada de cortina con Benito. Benito ataca por el medio, pero se llevó la ofensiva. Raymond Cintrón lo estaba esperando y le cogió la falta ofensiva. Un jugador con mucha pimienta, William, que viene a jugar duro, fuerte. No tuvo la suerte en esta jugada, pero Benito ha venido como un microondas, sumamente caliente. La verdad es que uno se deleita viendo las instrucciones del entrenador Meléndez, que a pesar de recibir la falta ofensiva, regaña al jugador que defiende a Benito, porque su filosofía defensiva es cerrarle el medio a la oposición, y precisamente Benito cogió el medio con relativa facilidad. A territorio ofensivo, Ryan Abraham por los Atléticos de por los Caciques de Humacao, corregimos. Buscando y en la penetración falla, pero William Orozco conecta William Orozco. Y en la jugada anterior era Michael Rodríguez, que fue el otro point guard que utiliza Flor Meléndez. Michael Rodríguez, que sustituyó a Ryan Abraham. Gary Brown con el balón, la tiene Branch, se la devuelve a Gary Brown. Gary Brown buscando a quién pasar, se la pasa nada más y nada menos que a Fels. Fels en el movimiento, defendido por Raymond Cintrón, lo lleva hasta el área de la pintura y le anota el canasto para Fels. La tiene Michael, se la pasa Brandon Costner. De tres, de la zona del arco, conecta su tercer triple. El estelar refuerzo de los Caciques, Brandon Costner. Carlos Yao López ya en territorio ofensivo por los Atléticos de San Germán. Inicia el movimiento, se levanta, suelta y falla, pero recibe en la jugada falta personal. William, Brandon Costner tirando un recital de ofensiva. Pintura, media distancia, larga distancia, ya tiene 13 puntos, está cargando a los Caciques y sigue siendo un dolor de cabeza para la defensa de los Atléticos de San Germán. Brandon Costner, de acuerdo contigo. Carlos Yao López buscando completar la jugada. 360 Deportes.tv. Y ya no puede ser porque falló el primer tiro libre. Restan 6 minutos 19 segundos de este segundo periodo que dominan los Caciques locales de Humacao. 33-29. Se levanta y suelta y anota el segundo tiro libre Carlos Yao López. A territorio ofensivo la lleva Michael Rodríguez por los Caciques de Humacao. Michael Rodríguez buscando a quién pasar. Michael Rodríguez ataca. Michael Rodríguez se fue y Michael Rodríguez conecta para los puntos 34 y 35 de los Caciques. A territorio ofensivo la lleva Gary Brown. Gary Brown se la pasa en un pase picado a Benito Santiago, pero en esta ocasión no pudo ser. Y hay cambio por los Atléticos de San Germán. Entra a juego Carlos Martín, el número 6, y sale de juego el 1...
Fells. Sale de juego el número 45, Courtney Fells. A territorio ofensivo ya la lleva Michael Rodríguez. Michael Rodríguez a Will Martínez. Will Martínez a Brandon Costner. La lleva Brandon. Brandon se levanta y suelta y va a seguir. Otro triple de la zona del arco para el estelar refuerzo Brandon Costner. Con esta sus puntos 14, 15 y 16. 16 de los 38 puntos son Brandon Costner. ¿Y qué nos tiene que decir nuestro comentarista Omar Serrano? Lo que estábamos hablando, William. Wilhelmus Cannon ve lo que está sucediendo. No han podido contenerlo. Y pide tiempo para ver si puede ajustar y detener esta ofensiva arrolladora que tiene Brandon Costner con sus jugadores. Los Atléticos de San Germán, ocupantes del séptimo lugar de la tabla global en estas primeras dos semanas de la acción de nuestro baloncesto superior nacional, con 2 victorias y 4 derrotas, jugando como visitantes, no han podido salir por la puerta ancha los Atléticos, que buscan desesperadamente su primera victoria como visitantes. Y hoy los Atléticos no cuentan con Isaac Sosa, que ha venido jugando grandemente para los Atléticos de San Germán, pero quien se encuentra lesionado y no puede hoy salir al tabloncillo. Estamos llevándote la acción de 360 Deportes.tv en vivo y a todo color desde el Humacao Arena. ¿Qué nos comentas, Omar? Bueno, este tiempo, abajo por 8, Wilhelmus Cannon sabe que todavía queda bastante de este cuarto, quedan 5:42. No puede dejar que se la vaya de las manos el juego en esta primera mitad y pide ese timeout para ajustar, reajustar la defensa. Sabe que Brandon Costner está demasiado de caliente, 16 puntos de los 38 de los Caciques de Humacao. Y trata y vendrá con un ajuste, una defensa especial para que Brandon Costner poder detenerlo y el juego no se le vaya de las manos temprano. Abriendo un mar de posibilidades aquí, restando 5 minutos con 42 segundos. Este partido del baloncesto superior nacional lo dominan los Caciques de Humacao, 38-30. A territorio ofensivo, Gary Brown, estelar armador de los Atléticos de San Germán, que ha jugado los primeros 15 minutos. Ahí la tiene el jugador de los Atléticos de San Germán, que se la pasa a Benito Santiago, que ataca el canasto, pero falla. No consiguió la llamada y va el número 40 en escapada. Penetración de Michael Rodríguez, que conecta sus puntos para los Caciques, 39-40 para él, sus 3 y 4. Y va a tratar de completar la jugada. 360 Deportes.tv. Sale Carlos Yao López. Entra Justin Keenan. Se ha quedado sin ofensiva a los Atléticos de San Germán. Y como le gusta a Flor, jugador que venga del banco, jugador que le produzca y que le dé minutos de calidad. Tratando de completar la jugada Michael Rodríguez y la completa. La jugada 360 Deportes.tv. Restando 5 minutos 20 segundos. Le da la delantera a los Caciques. 41-30 y la lleva Branch. Branch se la pasa a Gary Brown. Gary Brown se levanta y suelta y conecta. Se acabó la sequía para los Atléticos. De la mano de su estelar armador, Gary Brown. Michael Rodríguez a territorio ofensivo. Will Martínez con el balón. Will Martínez defendido por Benito Santiago. Will Martínez, Will Martínez, Will Martínez, y recibe, no es la falta, sino que pisa la línea del outside. Tenover para los Caciques. A territorio ofensivo, los Atléticos de San Germán. La tiene Branch, se la pasa a Gary Brown. Gary Brown le devuelve a Branch. Branch conecta con Justin Keenan en la zona de la pintura, que se levanta y suelta y falla. La trae Brandon Costner. Hasta eso hace el estelar refuerzo. Parece que recibe un golpe que lo resiente. Brandon Costner coge el rebote. Brandon Costner la pone en el piso y Brandon Costner la trae. Entra a juego por los Atléticos de San Germán el número 8, Carlos Figueroa. Sale Benito Santiago. Vuelve Carlos Yao López. Sale Justin Keenan. Moviendo su personal, Wilhelmus Cannon. Buscando una reacción. Ahí la lleva William Orozco.
William Orozco se la pasa a Will Martínez. Will Martínez. Will Martínez. Will Martínez se levanta y suelta de tres y falla. El rebote para Branch. O.C. Branch. Le corta el balón. Raymond Cintrón se la devuelve a William Orozco. La trae el estelar refuerzo Brandon Costner. Brandon Costner. Brandon Costner se la pasa al estelar armador. La recibe Will Martínez, que se levanta y suelta y vuelve a fallar. William Orozco en el rebote ofensivo. Y conecta a William Orozco. Los puntos 42 y 43 para los caciques de Humacao. No le gusta a Wilhelm Muscanen. No hay reacción por ningún lado. Restan 3 minutos 58 segundos. Dominan los caciques de Humacao. Y Omar, danos tu comentario. William, faltando 5:41, Wilhelm Muscanen pide tiempo. No van 2 minutos y tiene que volver a pedir un tiempo de emergencia. En el primer tiempo que había pedido estaba abajo por 8. En este está abajo por 11. Él no puede permitir que este juego se le vaya de las manos temprano. Sigue pasando lo mismo. Ahorita era Brandon Costner. Ahora errores y rebotes ofensivos. Se empieza a quedar atrás y pide tiempo para reajustar, pedirle ánimo. Eso es esfuerzo, no estadística, sino esfuerzo. Necesita el equipo de los Atléticos de San Germán para ponerse en juego en lo que queda de la primera mitad. Las diferentes estrategias de ambos dirigentes. Vemos como Flor Meléndez en esta primera parte ha podido cumplir con su cometido. Comprometidos en la ayuda, comprometidos en las situaciones de pick and roll. Los caciques de Humacao defendiendo bien. Hacen hedge cuando tienen que hacer hedge. Cuando saben que la cortina, situación de cortina arriba, el jugador que tiene la bola en las manos no mete el triple, pasan la cortina. Jugando excelente de los caciques de Humacao. Por otro lado, vemos como los Atléticos de San Germán no han podido conectar, no han podido tener buenas rachas ofensivas. Han tenido lapsos que no han podido anotar y eso le ha causado problemas en esta primera parte del juego a los Atléticos de San Germán, que ya pone la bola Gary Brown en territorio ofensivo buscando una reacción precisamente ofensiva de los Atléticos de San Germán, pero no puede ser. Tenover ya en el movimiento ofensivo por los caciques. Will Martínez. Will Martínez buscando a quién pasar. Will Martínez le pasa el balón a William Orozco. William Orozco se lo pasa a Michael. La lleva Michael Rodríguez. Michael Rodríguez a William Orozco. William Orozco conecta en la zona de la pintura con su estelar Brandon Costner. Brandon Costner se hace fuerte, se hace grande. Es que no lo pueden defender de frente al canasto. Es que no lo pueden defender de espalda al canasto. Y el entrenador Meléndez, consciente de los problemas defensivos de los Atléticos de San Germán, para contener el juego universal de Brandon Costner, sacándole el mayor de los provechos y siendo consistente en su movimiento ofensivo y en su juego de mitad cancha, de que tiene que tener toques de balón su estelar refuerzo, que va a la línea del tiro libre para tratar de completar la jugada. 360 Deportes.tv se levanta, suelta y tira y anota el primer tiro libre. Brandon Costner, que busca completar la jugada. 360 Deportes.tv, tu alternativa perfecta. Somos 360 Deportes.tv. Brandon Costner tratando de completar la jugada. En el área del tiro libre se levanta y suelta y completa la jugada. 360 Deportes.tv. El estelar refuerzo Brandon Costner. A territorio ofensivo Gary Brown. Gary Brown se la pasa a su compañero Yao López. Yao López con el balón se la devuelve a Gary Brown, que le hace una situación de cortina. Gary se la pasa a Carlos Martínez. Carlos Martínez buscando a quién pasar. Carlos Martínez se la pasa a Figueroa, que hace una penetración por el área del medio, por donde no le gusta a Flor, y recibe la falta personal. William, eso es lo que necesita el equipo de los Atléticos de San Germán. Más agresividad en su ofensiva. Había mermado esa agresividad que habían enseñado en el primer cuarto. Ahora vuelven a ella. Eso es lo que se necesita para despertar de esta sequía ofensiva que tienen los Atléticos de San Germán. Los Atléticos de San Germán en la línea del tiro libre. Nada más y nada menos que Carlos Figueroa, buscando darle sus puntos 33 y 34 a los Atléticos
y completar la jugada de tu alternativa perfecta. 360deportes.tv. Se levanta y suelta y anota el primer tiro libre Carlos Figueroa para darle el punto número 33, faltando 3 minutos con 5 segundos a los Atléticos de San Germán. Va al segundo tiro libre Carlos Figueroa y completa la jugada. 360deportes.tv, tu alternativa. Búscanos, danos like en Facebook, en YouTube, busca 360deportes.tv. Brandon Costner encuentra solito a Michael Rodríguez y Michael Rodríguez conecta. Michael Rodríguez conecta y le da una ventaja de 13 puntos con sus puntos 6 y 7, 47 por 34. Entra Fells en sustitución de su armador que recibió un golpe. El esteral armador Gary Brown de los Atléticos de San Germán recibió un golpe en la situación de cortina en el área del hombro. Esperamos que no sea nada serio y pueda volver al juego. Yusniel Pérez. Yusniel Pérez con Carlos Figueroa. Carlos Figueroa con Feos. Ahí la tiene el número 45 de los Atléticos de San Germán, Courtney Feos. Se levanta y suelta de tres Feos y no puede. Brandon Costner con el rebote. La lleva Michael Rodríguez. Michael Rodríguez recibe la falta personal. Michael Rodríguez le ha dado unos minutos de calidad a Flor y ha mantenido y le ha dado ventaja al juego de los Caciques de Humacao sobre los Atléticos de San Germán. Tremendo trabajo. De acuerdo con tu comentario, excelente. Y Flor Meléndez trae a la cancha por el estelar refuerzo al veteranísimo Manuel de Jesús con el número 25. Por los Caciques de Humacao. Sintonízanos a través de nuestra plataforma de 360deportes.tv, que ya miles de personas lo hacen. Ya miles de personas están conectados con nosotros. Somos tu alternativa. Somos tu plataforma. 360deportes.tv. Y hoy es nuestro primer juego de baloncesto superior nacional y el debut en grande de aquí desde la Humacao Arena. Tremendo partido que estamos llevando por aquí por 360deportes.tv. Michael Rodríguez anota su primer tiro libre y su punto número 8. Michael Rodríguez al segundo lo anota, su punto número 9. Completa la jugada 360deportes.tv y le da una ventaja de 49 por 34, restando 2 minutos con 20 segundos a los Caciques de Humacao. Ahí Yao López buscando a quién pasar. Tiene la bola Figueroa. A Rodríguez. Rodríguez trata de hacerle un pase a Yao López. Bota el balón. Otro tenover. No tiene nada de suerte los Atléticos esta noche. Michael Rodríguez la penetración. El pase a Will Martínez. Will Martínez se levanta y suelta y falla. Pero en la jugada recibe la falta personal el jugador de los Caciques de Humacao, Will Martínez. Esta ofensiva de los Caciques de Humacao es una ofensiva paciente. Una ofensiva con estructura, de situaciones de pick and roll, de situaciones de movimiento del balón, pasando el balón a las esquinas, cortando frente al balón. Un sistema ofensivo como nos tiene acostumbrado Flor Meléndez. Ahí Will Martínez falla el primer tiro libre. Por otro lado, hemos visto inestabilidad en el ataque ofensivo de los Atléticos de San Germán. No han podido encontrar esos jugadores de manos calientes que le puedan generar ofensiva. Aunque Benito Santiago anotó dos triples, fue sustituido, no sabemos si es por alguna lesión. Ya en territorio ofensivo los Atléticos de San Germán, que pierden este juego 50 por 34, restando 1.40. Yao López se la pasa a Carlos Martínez. Carlos Martínez se la pasa a Feos. Feos se la pasa a nada más y nada menos que a Figueroa, que se levanta, suelta y falla. Y en el intento por buscar el rebote ofensivo, Carlos Yao López, sale la bola fuera de las líneas. Y ahí regresa por los Atléticos de San Germán el estelar armador Gary Brown. Llueve y no escampa, William. Llueve y no escampa por los Atléticos de San Germán. No encuentran el aro. Sigue la sequía a larga distancia permanente. Nosotros aprovechamos para enviarle saludos a Arlín Vega, a Irving Cruz, a Joniel Rivera, a John Ramos, a Arlín Vega. Todos se están conectando junto a Vilmar y Justiniano Vega.
a nuestra plataforma de 360deportes.tv. Ahí, en el intento de rebote, recibe la falta personal de Will Martínez, los Atléticos de San Germán. Ahí va a entrar a juego, sigue moviendo su personal. Ferdinand Morales entra a juego por Will Martínez. Por los Caciques y Humacao, sigue moviendo su personal el entrenador Meléndez. Dominan los Atléticos, los Caciques, 50 por 34, restando ya un minuto de acción de este segundo periodo. Ahí la tiene Gary Brown. Gary Brown se la pasa a Fels, que tira de tres y falla. El rebote para Raymond Cintrón. Raymond Cintrón en territorio ofensivo. La bola sigue Raymond Cintrón, sigue Raymond Cintrón. Se la pasa a William Orozco. William Orozco hace un amague de tiro, pero se decide pasarle la bola a Michael Rodríguez. Michael Rodríguez conecta con William Orozco. William Orozco hace un movimiento de giro del medio hacia la línea de base y recibe la falta personal del número 45 de los Atléticos de San Germán. Nada más y nada menos que Courtney Fells. Entonces ahora, faltando 33.7 segundos, es William Orozco el que va al área del tiro libre para tratar de completar la jugada. 360deportes.tv. Y el entrenador Meléndez continúa en el movimiento de personal y trae al número 21, Jaime Pérez. La ofensiva variada de los Caciques de Humacao, mucho toque de balón, llevando la bola a mitad de cancha, llevándola a la pintura, y siguen siendo bien efectivos dentro y larga distancia los Caciques de Humacao. William Orozco anota el primer tiro libre, su punto número 7, buscando su punto número 8, el punto 52 de los Caciques, y completar la jugada. 360deportes.tv, jugada que acaba de completar el orgullo de Trujillo Alto, William Orozco. Gary Brown ya en territorio ofensivo, pasándole a Otoniel Pérez, a Juniel Pérez, perdona, le dije Otoniel a Juniel. Gary Brown restando 20 segundos. Gary Brown restando 18 segundos. Ahí Yao López venía en el trailer. Gary Brown conecta con Yao. Yao no puede ejecutar, pero sí recibe la falta personal, restando 16.5 segundos de este segundo periodo que dominan los Caciques de Humacao. 52 por 34. Y en los comentarios, mi compañero de batería, Omar Serrano. William, se vieron dos cuartos muy diferentes, muy distintos. El primer cuarto, San Germán estuvo de tú a tú haciendo las cosas bien. Una ofensiva calmada, mitad de cancha, pudieron defender bien. En el segundo cuarto vino los ajustes de Flor Meléndez y la ofensiva de los Atléticos se cayó por completo. Carlos Yao López anota el segundo tiro libre para el punto 35 y 36. Anotó los dos Yao, sus puntos 4 y 5 para los Atléticos a la última posesión ofensiva. La lleva Ryan Abraham, que acaba de entrar al juego por los Caciques. 9 segundos ya restan. La tiene Abraham, que conecta con nada más y nada menos que Ferdinand Morales, que la lanza de 3 puntos y no puede. Ahí la tira Brown desde el área de la mitad de cancha. No puede conectar. Dominan los Caciques de Humacao, 52 por 36. Momento que aprovecha tu alternativa perfecta, 360deportes.tv, para irnos a la pausa y regresamos en breve con ustedes.
Y ya regresamos aquí a Humacao Arena, donde en la primer quarter, en la primera mitad, los caciques de Humacao se alzaron 52-36 con la misma. Un juego de variantes alternativas, donde en el primer periodo dominó 22-19 Humacao a San Germán, pero en el segundo periodo se fue en escapada, yéndose 30-17 los caciques de Humacao. Pero nosotros en 360deportes.tv, que estamos comprometidos con llevarte la información correcta, y aprovechando para enviarle un saludo al pelotero señor Stop estelar aquí de Humacao, Héctor Alexander López, mejor conocido como Sander. Pasamos a las estadísticas y a los numeritos con el amigo Omar Serrano. Bueno, William, aquí los numeritos. Como todo el mundo sabe, Brandon Cosnell ha dominado de esquina a esquina, de pintura a larga distancia, de todos los ángulos de la cancha. Lleva 18 puntos. Michael Rodríguez, que vino del banco, 9 puntos. William Orozco, 8. Y Raymond Cintrón, 7. Por el equipo de San Germán, la ofensiva, 36 puntos. Solamente 6 puntos de Courtney Phelps, Justin Kennan, y 6 puntos de Benito Santiago, que vino caliente. Y fueron 6 puntos en apenas como 5 minutos o 6 que estuvo de juego. Los rebotes, el total de rebotes, el equipo de Humacao ha cogido 15. El equipo de San Germán ha cogido 17. El primer cuarto, pues el equipo de Humacao lo dominó 12-7. Y el 22-19, disculpe, pues fue un cuarto luchado de tú a tú, donde San Germán no dejó que se le escapara el equipo de los caciques de Humacao. Defendió muy bien, estuvo cerrándole la línea de tres puntos a Brandon Cosnell, y hizo las cosas un poco mejor, y la defensa fue efectiva. En el segundo cuarto ya fue otro cantar. Fueron dominados totalmente 41-32. Explotó esa ofensiva del equipo de los caciques de Humacao, especialmente Brandon Cosnell. El equipo de San Germán no pudo anotar ni a media ni a larga distancia en la pintura. Cuando trataron de llevarla o hicieron errores, eso quiere decir en faltas ofensivas o pases malos que se convirtieron en el turnover, y eso ha sido todo hasta ahora. Una ventaja amplia para el equipo de los Atléticos para el equipo de los Caciques de Humacao. Estos primeros 5 o 6 minutos son clave para las aspiraciones de los Atléticos de San Germán. Tienen que buscar ese despertar ofensivo de sus jugadores, especialmente de sus hombres grandes, y detener a Brandon Cosnell, que como estábamos hablando ahorita, la mete de todos lados, y tienen que ajustar y detener la ofensiva de ese hombre grande, que ha sido un tremendo dolor de cabeza para Wilhelm Ukanen y sus Atléticos de San Germán. Esos fueron los numeritos que nos trajo el compañero Omar Serrano, mi compañero de batería esta noche aquí en el Humacao Arena, donde en nuestra primera transmisión de 360deportes.tv ya tenemos miles, más de 6.500 personas ya están conectados con nosotros a esta transmisión de 360deportes.tv, donde te decimos que ve corriendo donde tu vecino, dile a tu amigo, dile a tu hermano, dile a todas aquellas personas que quizás en este momento quieren sintonizar un partido de baloncesto superior nacional, que somos tu alternativa, que llegamos para quedarnos, que estamos trayéndote un producto de calidad, comprometidos con el baloncesto en Puerto Rico. Eso somos 360deportes.tv, tu alternativa. Hemos visto ya como el equipo de los caciques de Humacao ha podido establecer sus patrones de juego en sus ofensivas, en sus defensas,
El entrenador Meléndez ha rotado extensamente su personal. Ha podido dominar no solamente el juego de mitad de cancha, también ha podido dominar el juego de la transición, el juego de la carrera. Hemos visto un equipo de Humacao donde ha descansado o ha estribado su ofensiva en su cañón grande, Brandon Costner. Aunque hemos visto jugadores como William Orozco, jugadores como Michael Rodríguez, que vino del banco con una férrea defensa y una gran ofensiva que le dio 9 puntos en esos primeros, en ese segundo periodo al entrenador Meléndez para buscar esa segunda voz ofensiva entre William Orozco y él, para complicarle aún más las cosas a los Atléticos de San Germán, que no encuentran su norte. Los Atléticos de San Germán en la primera mitad fueron un equipo distinto en el primer periodo al segundo periodo. Bajaron las manos, dejaron de defender, tuvieron problemas en anotar. En ocasiones lucían perdidos en sus ofensivas. Tuvieron problemas para entrar en calor, para ejecutar. No pudieron establecer un patrón ni en el área de la pintura, ni en el área de la carrera, ni en el área del perímetro. O sea, nada le sale bien a los Atléticos de San Germán. El entrenador Wilhelm Muscanen rotando el personal, buscando las alternativas, pero no ha podido conseguir esa cohesión de grupo, o no ha podido conseguir esos 5 jugadores que engranen en la cancha y que le generen puntos, no solamente en transición, sino puntos en el juego de mitad de cancha, que en el movimiento del balón puedan conseguir que los jugadores estelares de los Caciques de Humacao se metan en problemas de falta. Así las cosas, hemos visto cómo en esta primera parte de este partido ha sido todo para los Caciques de Humacao. Así las cosas, ya estamos preparados para dar comienzo a este tercer periodo de este juego, donde los Atléticos de San Germán buscan desesperadamente su primera victoria como visitante, y donde los Caciques de Humacao, que tienen 4 victorias, 2 derrotas y que ya juegan para 500 aquí en su Humacao Arena, juegan mejor en la carretera jugando para 3-1, busca el entrenador Flor Meléndez su 5ª victoria de este joven torneo. Ya los Atléticos de San Germán ponen la bola en juego y ya la bola en las manos del estelar armador Gary Brown. Gary Brown con el balón defendido por Ansel Guzmán. Se la pasa a Corny en el área de la pintura. Y nada más y nada menos que Corny Fields ya conecta en el área de la pintura. Y como le mencionaba, 2 puntos de espalda al canasto en la zona de la pintura. Importante que logre los Atléticos de San Germán ya establecer un patrón, llevando la bola en el área de la pintura, que le permita abrir el juego para sus tiradores. Brandon Costner en el movimiento recibe el tapón agresivo en estos primeros segundos en la tercer periodo. La defensa de los Atléticos de San Germán, que ya está en territorio ofensivo. Gary Brown con el balón. Gary Brown vuelve a llevarle la bola a Corny Fell en el área de la pintura. Se levanta y suelta en el giro y falla. Ahí Ansel Guzmán le pasa la bola a Galindo. Galindo encuentra a Raymond Cintrón en la zona del arco. Y Raymond Cintrón conecta. Otro triple de manufactura para los Atléticos, para los Caciques de Humacao. A territorio ofensivo los Atléticos. Gary Brown se la pasa a Justin Keenan. Justin Keenan vuelve al perímetro. Corny Simba de 3. Y Corny Mista, Raymond Cintrón, y conecta. Abriéndose el aro para los Atléticos. Llegan a los 41 puntos. Restan 8 minutos con 25 segundos. Dominan los Caciques de Humacao. Brandon Costner se la pasa a Galindo. Brandon Costner en una situación de cortina para Galindo, que se levanta y suelta y falla. El rebote para Yudmiel Pérez. La trae Gary Brown de manera rápida. Se la pasa a Keenan. Keenan le hace una cortina. Gary Brown, que se levanta de 3 y suelta y falla. Pero Justin Keenan coge el rebote ofensivo. Justin Keenan se levanta y suelta y conecta. Se acercan los Atléticos de San Germán. 55 por 43. En el territorio ofensivo, Ansel Guzmán recibe una situación de cortina. High pick. Tira Ansel y falla, pero Orozco estaba cerca con el rebote ofensivo y tapea para los Caciques de Humacao. Justin Keenan se la pasa a Corny Fields, que recibe una cortina. Corny Fields de Romero, pero no pudo ser en esta ocasión.
Brandon Costner la trae a territorio ofensivo, atacando por su lado fuerte Brandon Costner y recibe la falta personal. No puede pasar, hermano, compañero de batería, que desde el área de la mitad de la cancha, el pivote del equipo, que en este caso es Brandon Costner, ponga la bola en el piso y penetre desde el medio y ataque por su lado fuerte, por su lado izquierdo, y no hay una reacción defensiva de los Atléticos de San Germán. Eso es algo inconcebible. Eso no se puede, no se puede aceptar. Tienen que cerrarlo un hombre que sabemos que tiene de todo. Un hombre, aunque un poco pesado, pero desde muy atrás de la línea 3 está poniendo la bola en el piso y llegando relativamente cómodo, que tienen que obligatoriamente darle la falta personal. Brandon Costner conectando el primer tiro libre para la jugada 360 Deportes.tv. Lanza Costner y completa la jugada. Sus puntos 19 y 20 para Brandon Costner, 58 y 59 para los Caciques, que dominan 59 por 43 y a territorio ofensivo los Atléticos de San Germán. Romero con el balón, se la pasa a Gary Brown. Gary Brown recibe el high pick de Romero. Gary Brown decide atacar por la brecha. Ahí la tiene Justin Keenan, que recibe la falta personal del número 20, William Orozco. Buscando las alternativas, buscando romper los esquemas defensivos con las situaciones de cortina. Los Atléticos, pero los Caciques altamente comprometidos, resolviendo las situaciones de cortina, leyendo las ofensivas de los Atléticos y no los dejan establecer un patrón. Ahí la tiene en el área de la pintura Justin Keenan. Justin Keenan a Brown. Brown a Romero. Romero que se la pasa a Juniel Pérez, que lanza de tres y falla. Pero Carlos Román identificó que el estelar refuerzo, Brandon Costner, tenía las manos donde no tenía que tenerlas y le marca la falta personal. Restan 6 minutos 48 segundos. Dominan los Caciques, que cortan el balón a territorio ofensivo. Brandon Costner, Brandon Costner, Brandon Costner. De lado a lado, de cancha a cancha. Es que hace de todo este poderoso refuerzo de los Caciques de Humacao, que recibe la falta personal. Y saludando desde Kissimmee a Irving Cruz, desde Vega Baja a Ana Lafontaine. Gente de se nos están conectando, William, desde Dominicana, Nurki, desde Coamo, Julio, Rey desde Florida y Víctor Pérez desde Lajas. Y tú sabes por qué eso pasa, Omar, porque somos la alternativa. 360 Deportes.tv, que hemos llegado para quedarnos. Miles de personas ya nos sintonizan, pero ¿sabes algo? Todavía tienes una oportunidad. Díselo a tu amigo, díselo a tu vecino, que estamos aquí en la cabina de 360 Deportes.tv. Y ya mismo nuestro productor nos dirá cuál va a ser el próximo juego que se va a transmitir por 360 Deportes.tv. Tengo entendido que es el próximo viernes y que serán los Vaqueros de Bayamón. Brandon Costner tira el segundo y conecta para darle los puntos 60 y 61 a los Caciques y sus puntos número 21 y 22. Gary Brown, Justin Keenan, Benito Santiago, que acaba de entrar a cancha. La tiene Romero, se la pasa a Gary Brown. Gary Brown confrontando problemas, pero Justin Keenan recibe la bola en el área de la pintura y Justin Keenan conecta y recibe la falta personal del número 20, William Orozco. Y Justin Keenan va a tratar de completar la jugada. 360 Deportes.tv, restando 6 minutos con 22 segundos de este tercer periodo, que dominan los Caciques 61 por 45. Y no se quitan los Atléticos, William. Siguen intentando, ahora están bien agresivos en el área de la pintura. Justin Keenan tratando de completar la jugada. 360 Deportes.tv y la completa. Saludos a Melissa Toro desde Pensilvania. Ansel Guzmán a territorio ofensivo y desde Pensilvania también están conectados con 360 Deportes.tv. Alex Galindo, Alex Galindo, Alex Galindo. Qué lindo se vio atacando por el mismo medio con su mano izquierda y conectando esa penetración. Justin Keenan, Justin Keenan recibe la falta personal. Justin Keenan se ha convertido en el arma, en la alternativa de los Atléticos de San Germán. Restan 5 con 59. Dominan los Caciques 63 por 46.
Siguen agresivos los Atléticos en el área de la pintura. Siguen insistiendo. Quieren venir de atrás, William. Y sabes qué, hermano, más de 8,000 personas están en vivo con nosotros en esta transmisión histórica de 360 Deportes.tv. Benito Santiago trató de poner la bola en el piso y atacar la línea de base. Pero la defensa de San Germán, que le doy crédito, rotó de manera inmediata. El del lado opuesto vino a cerrar la línea de base y provocaron el turnover de Benito Santiago. En territorio ofensivo, Ansel Guzmán de los Atléticos de San Germán se la pasa a Raymond Cintrón, que de la especialidad de la casa, desde la zona del arco, conecta el triple Raymond Cintrón para despegar por 20 puntos a los Caciques de Humacao. La bola, Gary Brown, consistente Gary Brown en el movimiento del balón, algo frustrado, no encuentra conectar con sus compañeros. Luce desarticulada la ofensiva de los Atléticos de San Germán. Algo tiene que pasar, algo tienen que provocar. Ansel Guzmán en territorio ofensivo. Ansel Guzmán se levanta y suelta. Pero qué clase de penetración, pero qué clase de movimiento de balón de Ansel Guzmán, que se le pasó entre piernas, se la pasó luego por la espalda, con su mano izquierda atacó el área del medio, hizo un jump stop a media distancia, conectó y recibió la falta personal, y ahora va a tratar de completar la jugada 360, Deportes.tv, Ansel Guzmán que lanza, y esta vez no pudo ser. No le quieren salir las cosas a los Atléticos, William. Ahí al territorio ofensivo los Atléticos de San Germán. Benito Santiago conecta con Justin Keenan. Justin Keenan se levanta y suelta y falla. Se vuelve a cerrar el aro para los Atléticos. Nada le sale bien al quinteto de las Lomas, los Atléticos de San Germán. Corny con la bola. Brandon Costner se levanta y suelta y no pudo ser. El pequeñín Ansel Guzmán cogió el rebote. Alex Galindo atacó la línea de base y Alex Galindo compromete la defensa de los Atléticos de San Germán, específicamente compromete a Benito Santiago, que comete la falta personal, y Alex Galindo va a la línea del tiro libre para tratar de conseguir los puntos 69 y 70 para los Caciques de Humacao, restando 4.35. ¿Qué te parece, Omar, lo que estás viendo hasta el momento? William, cuando un hombre grande como Brandon Costner falla un tiro de tres de larga distancia y el mismo equipo de los Caciques coge el rebote ofensivo, los problemas son grandes para los Atléticos de San Germán al no poder coger un rebote defensivo cuando el hombre grande del equipo contrario no está en la pintura. Eso es correcto. Y Alex Galindo anota el primer tiro libre. Aprovechamos para enviarle un saludo a todos los que nos sintonizan a través de tu plataforma, tu alternativa favorita, 360deportes.tv, casi llegando a las 10,000 personas en esta histórica transmisión. 70 por 46, restan 4 minutos 28 segundos. Dominan los Caciques de Humacao. Con el balón Gary Brown, que se levanta y suelta y falla. Justin Keenan tratando de mantener la bola viva, pero en esta ocasión no pudo ser. William Orozco a poner la bola en territorio ofensivo. La recibe Ansel Guzmán. Ansel Guzmán. En el movimiento del balón, Ansel Guzmán. Ansel se la pasa a William Orozco. William Orozco se levanta de tres puntos. Suelta y va a seguir la ofensiva tórrida de los Caciques de Humacao. No quiere detenerse. Conectan de espalda, conectan de frente, conectan de lateral. Es la noche ofensiva de los Caciques de Humacao. Se levanta Benito Santiago y falla. En el rebote los Atléticos. La zumba de tres puntos Galindo, pero esta vez no pudo ser. Ahí le marcan una técnica. Lo que no podía suceder, lo que le faltaba a los Atléticos de San Germán, restando 3 minutos con 35 segundos y perdiendo el partido, 73 por 46, Benito Santiago se busca una técnica. Inmediatamente Alex Galindo va a cobrarla. ¿Qué te parece, Omar? Se le ha ido de las manos.
William. El equipo se siente perdido, un poco de desesperación, y le cantan la técnica al favor a Benito Santiago. Wilhelm Muscanen tratando por todos los lados de provocar una reacción de sus atléticos de San Germán. En el movimiento de balón. La lleva Galindo. Galindo se levanta y consigue la falta de Benito Santiago. Benito Santiago en problemas de faltas personales. Esa viene a ser su cuarta falta personal. Lleva solamente 6 puntos Benito Santiago, que los consiguió en el segundo periodo con 2 triples. En este tercer periodo los caciques no le permiten lanzar. Alex Galindo a tratar de abrir este juego aún más, que dominan ya por 28 puntos. Galindo se levanta y suelta y anota el primer tiro libre. Galindo va para el segundo disparo a tratar de completar la jugada. 360 Deportes.tv. Galindo se levanta y anota y completa la jugada. 360 Deportes.tv. Y ahora sí, el entrenador de los Atléticos de San Germán, Wilhelm Muscanen, solicita un tiempo pedido. Y en los comentarios, nuestro compañero de batería, Omar Serrano. Un tiempo que no sabemos si es de emergencia, pero la emergencia está cuando estás perdiendo por 30 puntos abajo en un tercer cuarto. El ánimo de tus muchachos no se ve bien. Le cantaron una técnica a Benito Santiago. No se ven concentrados, se ven desenfocados. La ofensiva no quiere correr, la defensiva no quiere llegar. Es un poco cuesta arriba, pero no se pueden quitar. Y Wilhelm Muscanen pide el tiempo para ver si esos ánimos y puede revertir lo que queda de este cuarto y pensar ya en el último cuarto. Me parece que el juego de los Atléticos de San Germán totalmente errático, pero por otro lado vemos un equipo de los Caciques de Humacao que todas las facetas del juego en esta noche le están saliendo. Defensivamente hablando, le han puesto presión a la bola, han dominado los rebotes defensivos, han eliminado las segundas y las terceras oportunidades de San Germán de intento al canasto. Por otro lado, su ofensiva generando puntos consistentemente. En el movimiento de balón, los Caciques de Humacao moviendo la bola en el área del perímetro, consiguiendo esos triples. Cuando no, postean a Brandon Costner acribillando la defensa en el área de la pintura de los Atléticos de San Germán. Definitivamente, esta noche es la noche de los Caciques de Humacao. Tienes toda la razón, William. Y algo bien importante, los Caciques de Humacao siguen jugando como si el juego estuviese cerrado, desde la misma manera que empezaron, que comenzaron el juego, que les salió todo bien. Siguen jugando igual, llevando la bola donde su dirigente Flor Meléndez quiere que la lleven y jugando el juego que él quiere que jueguen. Mi amigo y mi hermano del Departamento de Recreación y Deportes, Norman Domenech, me dice, como fanático de los Atléticos, William, errático es poco, mis Atléticos esta noche no le sale nada, pero yo aprovecho la ocasión, además de ese canasto del consistente Justin Keenan, para enviarle un abrazo y un saludo fraternal a mi amigo y compañero del Departamento de Recreación y Deporte del programa de Vivienda en Acción, Norman Domenech. Saludos, Norman, y por favor, no te vayas, mantén viva tus esperanzas, todavía quedan 13 minutos de este partido. Y saluditos a Yasmín Colón, Julián Aponte, Juan Espinosa, Juan García, Maribel Rodríguez y María Rodríguez, todos conectados a la plataforma deportiva 360deporte.tv. Que somos tu alternativa. Y ahí en territorio ofensivo ya Gary Brown, el egresado del programa Bucapla, moviendo el balón. Gary Brown, consistente. Se la pasa a Juniel Pérez. Juniel Pérez trata de conectar con su compañero Romero, pero no pudo ser en esta ocasión. Con Israel Romero, que recibe la falta personal. Y aprovechando la ocasión, mandarle un saludo a la memorabilia del boxeo, el colaborador de 360deporte.tv en la faceta de boxeo, Efraín Díaz, allá en Cagua. Israel Romero va a la línea del tiro libre para tratar de acercar
o por lo menos llegar a los 50 puntos. Tira el primero y no pudo ser en esta ocasión. La verdad es que cuando tú tiras un partido como el que está tirando los Atléticos de San Germán en esta noche, son pocas las cosas que tú como entrenador puedes hacer. Son pocas las alternativas. Y tú le adicionas a eso una de tus armas ofensivas en los primeros partidos, como lo es el juego de Isaac Sosa. No contar con él esta noche ha sido devastador para las aspiraciones de los Atléticos de San Germán, pero esto no se ha acabado. William Orozco falla. Ansel Guzmán trató de quitarle el balón a Juniel Pérez de las manos, pero no pudo ser. Los Atléticos de San Germán pierden faltando 2 minutos con 30 segundos, 78-48 en este tercer periodo. Gary Brown se levanta de la zona de arco, suelta y falla. Recupera Israel Romero el rebote. Israel Romero al ataque ofensivo. Se la pasa Justin Keenan. Me emociono porque Brandon Costner ha sido la alternativa esta noche. Pero se me olvida que la consistencia en el lado de los Atléticos de San Germán está en Justin Keenan, que con ese canasto completa sus puntos 14 y 15 y busca la jugada 360 deportes.tv. Si un jugador de San Germán merece elogio, es Justin Keenan. William ha hecho todo, no se ha quitado y sigue jugando con mucha agresividad en la pintura. Justin Keenan completa la jugada 360 deportes.tv. En territorio ofensivo, los Caciques de Humacao. William Orozco, Ansel Guzmán. Ansel Guzmán buscando a quién pasar, se la pasa a Alex Galindo. Galindo conecta con William Orozco. La tiene William Orozco, que se la devuelve a Ansel. Ansel atacando, saca la bola afuera para Will Martínez, que lanza desde el arco y falla. Israel Romero con los Atléticos con el balón. Ahí entonces la va a lanzar. Falla el jugador número 8 de los Atléticos de San Germán, Carlos Figueroa. Falló el triple. Y ahí entra juego por el equipo de los Caciques y Humacao, Ferdinand Morales. Restando 1:43, entra Ferdinand, sale Alex Galindo. Hijo de un gran jugador que para los Creos de Cagua, el veterano Ferdinand Morales, que aprovechamos para enviarle un saludo desde 360 deportes.tv. Ahí la lleva en penetración Juniel Pérez, tratando de comprometer las defensas, el perímetro de los Atléticos, tratando de comprometer y meter en faltas personales al perímetro de los Caciques de Humacao. Y Juniel Pérez va al área del tiro libre porque ya hay bonificación, faltando 1:36 para ambos equipos. Y el comentario del amigo Omar Serrano. El equipo de los Atléticos de San Germán, después del tiempo pedido por Wilhelm Urcanen, estamos viendo una mejoría. Esa agresividad le ha venido, aunque está muy atrás, pero todavía queda baloncesto. A veces las distancias que tiene un equipo en un cuarto, en el otro cuarto, cambia todo. Ahí vimos una formación de preseo 2-1-2, tratando los Atléticos de San Germán de acortar la ofensiva de los Caciques, de sacarlos de su patrón. El entrenador de los Atléticos de San Germán tiene un compromiso. No ha dejado de dirigir, por eso él no ha dejado de buscar las alternativas. Y por eso San Germán se acerca en el marcador. Perdían de 30 y aunque sea, ahora pierden de 24. Así que después del timeout sí ha habido una mejoría de los Atléticos de San Germán. Y que es de las mejores fanaticadas de nuestro baloncesto por décadas. Junto a los Vaqueros de Bayamón son las fanaticadas que más campeonatos tienen nuestro baloncesto eso superior así, nacional. Equipo, eso es así. Eso buenos así. Fanáticos y buenos amigos que tengo en los Atléticos de San Germán, como mi amigo Norman Domenech, que debe estar sufriendo, pero Norman, tranquilo, esto apenas comienza. En territorio ofensivo, ya los Caciques de Humacao, con ese jugador estelar point guard Michael Rodríguez, que le dio unos minutos de calidad en el cuartel anterior a los Caciques. Ahí la bola sale fuera de las líneas y corresponde
a los Atléticos de San Germán. Saludos a Mara, la sonera de la cuna. Comuníquese al Departamento de Recreación y Deportes al 721-2800, donde todavía continúan abiertas las inscripciones para los Juegos de Puerto Rico. Will Martínez en el corte de balón, Will Martínez en el layoff. La verdad es que es difícil, hermano. Nada le sale bien a los Atléticos, aunque de momento lucen que se van a recuperar. Viene un tenover, viene una mala decisión que le cuesta a los Atléticos. Y ahí entonces, en este momento, Gary Brown, en la penetración, recibe la falta personal y va al área del tiro libre. Como les decía, los Juegos de Puerto Rico del Departamento de Recreación y Deportes van a celebrar su cuarta edición, que se estará celebrando del 3 al 9 de junio en la ciudad señorial de Ponce. Las inscripciones permanecen abiertas. Llame al 787-721-2800 y pida con el programa Deporte Urbano los Juegos de Puerto Rico. Gary Brown lanza el primer tiro libre y conecta su primer tiro libre y trata de completar la jugada. 360deportes.tv, tu alternativa. Gary Brown completó la jugada de nuestra plataforma 360deportes.tv. Búscanos en YouTube, búscanos en Facebook y danos like. Y este tercer periodo termina con ese canastazo de Will Martínez para dejar las hostilidades en este momento. 84-58, dominando los Caciques de Humacao y 360deportes.tv. Vamos a la pausa. Y ya regresamos de manera inmediata y los dejamos con mi compañero de batería, Omar Serrano. William, 360 Deportes se quiere unir a una actividad que se está llevando a cabo. Es a beneficio de nuestro ex campeón y eterno campeón, el campeón más joven en la historia del boxeo, a los 17 años, Wilfredo El Radar Benítez. Ya ustedes saben, pues, que el pueblo de Puerto Rico, pues, que Wilfredo está pasando por una situación de salud muy delicada. Lleva muchos años ya en cama y pues ahora pues necesita de nuestra ayuda, tanta gloria que nos dio. Y se está haciendo una bonita actividad que se llama Te Olvidaste de Mí. Es una venta de camisas que tiene pues la bandera de Puerto Rico y el rostro de Wilfredo Benítez. Todos los recaudados en la venta de camisa pues va a la cuenta de Wilfredo Benítez, que es para las medicinas y el trato que se le está dando a Wilfredo Benítez, el cuido. Omar, por eso en 360deportes.tv somos algo más. Eso es así. Somos tu alternativa, somos un canal comprometido con las causas sociales, con las causas justas. Y máxime cuando se trata de un atleta que le dio gloria a nuestro país en el mundo del boxeo. Así que para beneficio de todo el público que nos sintoniza, repite la información, Omar. Pues cualquier duda que tengan, que estén interesados en adquirir la camisa, tenemos camisas en $15, $20. Favor de llamar a Efraín Díaz al 787-344-5907. 787-344-5907. Él es nuestro colaborador del área de voceo de la página 360deporte.tv y él es el que ha estructurado toda esta actividad en beneficio a Wilfredo Benítez. Y ahora pues 360 Deporte se ha unido con él y vamos a seguir dándole auspicio a esta actividad. Te aseguro que este mensaje va a llegar. ¿Tú sabes por qué? Porque más de 10.000 personas están ahora mismo con nosotros en esta transmisión de 360deportes.tv, haciendo historia como tu alternativa, como tu canal favorito. Somos 360deportes.tv. A la ofensiva, Gary Brown se la pasa a Juniel Pérez y estaba sobre la línea del outside. El árbitro no lo perdona. Y la bola le corresponde a los Caciques de Humacao.
haciendo historia en nuestra primera transmisión del Baloncesto Superior Nacional. Sobre 10.000 personas están con nosotros y hay espacio para más. Sigue avisándole a tu vecino, sigue diciéndole que estamos aquí, que estamos transmitiendo Baloncesto Superior Nacional por nuestro canal de 360deportes.tv. Gary Brown se la pasa a su compañero Carlos Figueroa. Ahí la tiene Gary Brown. Gary Brown se levanta y suelta y falla. Pero el rebote para Carlos Figueroa, que se la pasa a Yao López. Yao López en el área de la pintura falla. Pero sabes que Ferdinand Martínez, y perdóneme, Ferdinand Morales, lleva la bola a la línea del outside. Lo del boceador me sacó un poquito de concentración. Soy sentimental con todo lo que tiene que ver con las causas sociales para ayudar a las figuras deportivas que le han dado gloria a nuestro país. Así que cooperen, vamos a ayudar. Nosotros los puertorriqueños nos unimos como país cuando se trata de darle la mano a uno de los grandes en la historia de nuestro país. Ferdinand moviendo el balón, William Orozco. Ahí Manuel de Jesús se levanta, suelta y falla. William con el rebote ofensivo. William conecta los puntos 85 y 86 y sus puntos 16 y 17. El consistente William Orozco. Pero ahí Gary Brown, en el intento de repetir, comete una falta personal ilegal en la cortina que le trató de hacer Juniel Pérez. Y el árbitro lo penalizó de manera inmediata, Joel Ortiz. No le permitió Joel Ortiz, que lo felicitamos, porque a pesar del incidente del año pasado en Quebradilla, es un ejemplo de superación y un ejemplo de que cuando se unen las voluntades, el deseo y el amor y la pasión por el deporte que tanto amamos, sí se puede. Me quito el sombrero ante ese gran árbitro puertorriqueño y miembro activo de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el árbitro puertorriqueño Joel Ortiz. William, hay unas estadísticas que pues no van a los libros. Son esas estadísticas de esfuerzo. El equipo de San Germán, esa estadística de esfuerzo se cayó desde el segundo cuarto en adelante. Y Humacao las ha seguido haciendo y la agresividad aumentó. Y por eso este juego está ahora mismo 86-60 a favor de los caciques. Yo creo, amigo, que después de esta noche, Justin Keenan, la constante. Justin Keenan, la constante, tratando de recuperar su antigua forma que le dio brillo en Puerto Rico cuando fue el refuerzo de los maratonistas de Coamo. Y yo creo que después de este partido va a haber un botón en los Atléticos de San Germán y un movimiento de personal para buscar las alternativas, quizás otro refuerzo de mayor calidad que ayude a hacer un complemento y que ayude a esta franquicia a salir del mal momento que atraviesan en este arranque. Manuel de Jesús, la lanza de tres y falla. El rebote se queda con los caciques de Humacao. La tiene su armador, Michael Rodríguez. Y Michael Rodríguez, donde la dejó, anota Michael Rodríguez para convertirse en otro jugador de los caciques de Humacao en doble figura. Ha sido pimienta Michael Rodríguez para el equipo de San Germán. Es que Michael Rodríguez le ha dado estabilidad en el pase a los Atléticos. Ha sido el líder de la orquesta en el movimiento del balón. Ha sido el quarterback por excelencia en los pases certeros, consiguiendo sus jugadores, atacando las brechas, controlando el tempo de juego. Ha sido un manjar lo que ha tirado este muchacho esta noche en el Humacao Arena para su equipo, los caciques de Humacao. Justin Keenan se levanta y suelta y anota. Justin Keenan para los Atléticos de San Germán. No se ha quitado, William. 25 de los 64 puntos son de Justin Keenan, hermano. Ha sido la constante de los Atléticos. Increíble, no se quita.
él yo creo que ni mira el marcador. Y es un jugador que a pesar de no tener los mismos movimientos de ataño del Justin Kinnan que vimos en los maratonistas de Cuamo, es un jugador fuerte, corpulento, sabe moverse en el área de la pintura, sabe tirar el triple, es un gran tirador desde la línea de tiro libre. O sea, Justin Kinnan es un jugador que tiene todas las cualidades para ir mejorando en la marcha en el torneo. Eso es así. Ahí recibe la falta personal Michael Rodríguez. Restan 6 minutos 32 segundos. Dominan los Caciques de Humacao 88-65. Y los Atléticos de San Germán siguen haciendo movimientos de personal. Y ahora traen a Carlos Martínez en sustitución de su armador, Gary Brown. Los Caciques en el territorio ofensivo. Moviendo el balón. La tiene Manuel de Jesús, se la pasa Will Martínez. Will Martínez se la pasa, la devuelve. Will Martínez lanza, suelta y falla. La bola va arriba, sale fuera de las líneas y corresponde a los Atléticos de San Germán. Un juego que ya faltando 6 minutos y por la manera que se está jugando, se está convirtiendo ya casi en un juego de puro trámite. La suerte está echada, se podría decir. Ahí Justin Kinnan, lo que te comentaba, se levanta y suelta de tres y anota el triple. Este jugador, con respeto a la opinión de mi amigo Norman Domenech, este jugador trae puntos en las manos y muchas cosas puede hacer a medida que siga recuperando su forma para los Atléticos de San Germán. Y por ahí se puede empezar ese cambio que tú estabas comentando hace unos minutos, William, alrededor de ese jugador. Claro, porque no, quizás no tanto como alrededor de él, pero mira, tú tienes un Benito Santiago que tiene puntos en las manos, tú tienes un Isaac Sosa que no sabemos la seriedad de su lección, pero ya Isaac Sosa en los primeros partidos en promedio ya estaba promediando 13, 14 estaba anotando, puntos. Estaba anotando. Son 13 o 14 puntos menos que tienen esta noche los Atléticos. O sea, las cosas no están tan perdidas, hermano, para los Atléticos. Y el torneo está empezando. Todavía se pueden ajustar tuercas y todavía se puede recuperar de este mal arranque que han tenido los Atléticos de San Germán. Y de eso se trata esto. Venir cuando las cosas no están saliendo bien, tratar de arreglarlas y venir a tratar de buscar el éxito. Will Martínez se la pasa a Raymond Cintrón. Raymond Cintrón a Will Martínez, que se la pasa a William Orozco. Todos en el área de 3 puntos. Se levanta William, suelta y falla con el balón. Se lleva el entrenador Meléndez la mano a la cabeza. Es perfeccionista. Quiere que los Caciques, a pesar de que estén dominando por 20 puntos, sigan en el movimiento de balón. Me tengo que reír, amigo Norman Domenech. Así somos históricamente en 360deportes.tv. Juniel hace una penetración, brinca alto. También te quiero comentar que estos cubanos de los Atléticos de San Germán son jugadores atléticos, son jugadores con cualidades específicas. Ponen la bola en el piso, defienden. Son jugadores que pueden correr un patrón, pueden correr una estructura. O sea, este equipo de San Germán, lo que te quiero decir, que a pesar de que en este momento el marcador no le favorece, este equipo de San Germán tiene talento. Este equipo de San Germán es un equipo que todavía se puede recuperar y dar candela en nuestro baloncesto superior nacional. Un equipo que puede seguir trabajando para eso. Tienen las piezas. Lo que hay es que seguir tratando de acomodar todas esas piezas para buscar y encontrar la ruta ganadora, que estamos seguros que no van a descansar, porque es una franquicia de mucho orgullo y su fanaticada siempre espera lo mejor de ellos. Y volviendo a la información de la camisa de nuestro Wilfred Benítez, llamar a Efraín Díaz, 787-344-5907, 787-344-5907, y en las diferentes carteleras de boxeo las vamos a estar vendiendo. Vamos a tener... Omar, perdona que te interrumpa, con calma repite el número, por favor. El número para la camisa a beneficio de nuestro Wilfred Benítez, 787-344-5907, Efraín Díaz. En las diferentes carteleras de boxeo que se van a llevar a cabo en Puerto Rico, también se van a tener a la venta. Va a estar la hermana de Wilfred, doña Ivonne,
que es la que lo ha cuidado, va a estar vendiendo la camisa. Alex Galindo suelta el triple y conecta. Alex Galindo para los Caciques de Humacao, otro triple. Restan 4 minutos 15 segundos. Dominan los Caciques 91-70. En el movimiento del balón, los Atléticos de San Germán. La tiene Justin Keenan, que se la pasa a Branch, que se levanta y falla Branch. Ahí la bola, territorio ofensivo, la trae Ansel Guzmán. Pidiendo calma al entrenador Meléndez. No se salgan del patrón. Sigan moviendo el balón. La tiene Raymond Cintrón. Raymond Cintrón. En el movimiento, Manuel de Jesús se levanta y suelta y falla. Ahí Martínez. Ahí Justin Keenan se levanta y suelta de tres. Y esta vez no pudo ser, pero cerca estaba para coger el rebote. Onsi Branch, que conecta y trata de ahora de buscar la jugada 360. Deportes.tv, restando 3 minutos con 26 segundos. Y recordándole a nuestro público que quiera cooperar, que llamen a Efraín Díaz al 344-5907. Más de 11.000 personas se siguen sumando a esta transmisión histórica de 360 Deportes.tv. Le prometemos que continuaremos con las transmisiones, llevando el compromiso de alta calidad, comentarios certeros para el deleite y el disfrute de los seguidores del Baloncesto Superior Nacional. La tiene Brandon Costner, se la pasa a William Orozco, que consigue en un corte debajo del canasto a Raymond, pero no pudo ser, pero Raymond no se quitó y vino a la gestión defensiva. Galindo la lanza del arco. ¡Triple! Otro más para Alex Galindo, que son sus puntos 18, 19 y 20. 94-72, restando 2 minutos 50 segundos. Justin Keenan tira y falla, pero cerca estaba para el rebote el número 8 de los Atléticos de San Germán, Carlos Figueroa, que conecta los puntos 73 y 74. Ahí está William Orozco, Brandon Costner, Alex Galindo. Se la devuelve a Brandon Costner, el estelar refuerzo Costner. Y yo no sé, y me ha resultado algo extraño, que ya con el juego decidido por 20 puntos, el entrenador Meléndez todavía tenga el refuerzo Brandon Costner en la cancha. Sí. Es extraño porque el veteranísimo y, a mi entender, el mejor dirigente del baloncesto en Puerto Rico, don Flor Meléndez, es un entrenador. Ve, ahí está, mira. Esa sustitución que está en el banco ahora mismo es por el esteral Brandon Costner. Eso es así. Ya me extrañaba porque conozco de buena mano la capacidad intelectual del entrenador Meléndez y sabía que le quedaba poco tiempo en la cancha a Brandon Costner. Y sabemos lo atropellado que es este torneo a veces, y los jugadores grandes necesitan a veces para recuperarse, y teniendo una ventaja como la que tiene ahora, se puede dar ese lujo el dirigente Flor Meléndez. Brandon Costner lanza su primer tiro libre y anota, y aprovecho para enviarle un saludo a Javier Marrero y a toda la directiva de Rexville Basketball Academy. Somos tu alternativa de baloncesto en Bayamón. Rexville Basketball Academy, con su presidente José Martínez La Santa. Tira Brandon Costner y falla Brandon Costner. Sale Brandon Costner, que estuvo una noche espectacular, William. Hizo de todo. La metió de tres, la metió en la pintura. Fue de cancha a cancha. ¿Qué no hizo Brandon Costner en el juego? Se levanta y suelta y anota el número 6 de los Atléticos de San Germán, Carlos Martínez. Su primer punto del partido para él. Lanza el segundo y anota y completa la jugada. 360 Deportes.tv. Restan 2 minutos con 20 segundos y Ansel Guzmán a territorio ofensivo y pierde el balón Ansel Guzmán. Ahí los Atléticos
Ponen la bola en el partido, en el juego. Carlos Martínez. Ahí se la pasa a Carlos Figueroa. Devuelve a Carlos Martínez buscando a quién pasar. Carlos Figueroa desde la zona del arco tira y falla. El mismo recupera el rebote. Se la pasa a Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz se la devuelve ahí y se la pasa a nada más y a nada menos que a Juniel Pérez, el cubano, que ataca directo la línea de base y conecta los puntos 77 y 78 para los Atléticos de San Germán. Saluditos a Arlín Vázquez. Ahí entonces la tiene el 21. Jaime Pérez. Se la pasa a Ansel Guzmán. Devuelve a Jaime. Jaime por la línea de base. Hace un pase perfecto al área del arco, pero falla. Raymond Cintrón no pudo conectar. 1:25. Ansel Guzmán consumiendo el tiempo. Jaime Pérez. Jaime Pérez con el balón. Jaime Pérez, pero no pudo ser. Violación en el reloj de los 24 segundos. Resta 1:16. Dominan los caciques de Humacao 95-78. Y los Atléticos de San Germán a su posición ofensiva. Carlos Figueroa. Gabriel Ruiz se levanta y suelta y anota. Gabriel Ruiz, que precisamente fue discípulo en la American University del entrenador de los caciques de Humacao, Flor Meléndez. La lleva Raymond Cintrón. Ansel Guzmán restando el minuto final con el balón. Dominando 95-80, pierde el balón. Ahí Carlos lanza, suelta, falla. Pero recibe la falta personal de Ansel Guzmán. Y entonces es Carlos Martínez el que va a la línea del tiro libre a tratar de completar la jugada. 360 Deportes.tv. Y en el comentario mi compañero de batería, Omar Serrano. Te soy sincero, William. Si me dejo llevar por el primer cuarto, yo jamás pensé que este juego se iba a abrir de esta manera, de la manera que estaba jugando los Atléticos bien agresivamente en el primer cuarto. En el primer cuarto. El juego se abrió desde el segundo cuarto y San Germán no pudo ripostar. Y nuestra próxima transmisión será este viernes desde su Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde los vaqueros de Bayamón reciben precisamente la visita de los Atléticos de San Germán. Así que avísale a tu vecino, avísale a tu amigo que la próxima transmisión en vivo de 360deportes.tv será este viernes desde el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, donde los vaqueros recibirán la visita de los Atléticos de San Germán. Ahí Carlos Figueroa completó la jugada. 360deportes.tv. Que Wilhelm Uskanen sale de una visita difícil para ir el viernes a una difícil también, complicado para los Atléticos de San Germán. Este juego hay que dejarlo en el olvido hoy mismo. Vamos a ver si logran sacudirse de este mal juego los Atléticos de San Germán. Y ahí la lanza Jaime Pérez en un movimiento. Consigue el canasto Jaime Pérez y también recibe la falta personal para tratar de completar la jugada. 360deportes.tv. Aquí tira y falla el rebote para Gabriel Ruiz. Ya en las postrimerías de este periodo final. 28 segundos separan a los caciques de Humacao para su quinta victoria de este joven torneo. Su segunda victoria desde el Humacao Arena, donde un numeroso público vino a respaldar a su equipo esta noche. Dominan los caciques 97-82. A la línea del tiro libre es Juniel Pérez por los Atléticos de San Germán, tratando de completar la jugada. 360deportes.tv. Lanza el primero y falla. Ya no completará la jugada. Momento que aprovechamos para enviarle un saludo a la organización de baloncesto Caciques de Humacao, que dirige Steven Torres, y que estuvieron presentes aquí en el Humacao Arena respaldando varias iniciativas de la organización de los Caciques de Humacao aquí en el Baloncesto Superior Nacional. La juventud haciendo deporte, William, y eso nos llena de mucho orgullo. Steven Torres, un guerrero, es el dirigente también del Colegio La Luz, pasado campeón del torneo McDonald del año pasado, y pues comprometido con el desarrollo integral
de los jóvenes a través del deporte del balón y el aro. El deporte rey de Puerto Rico, digan lo que digan, es el baloncesto. 97-83, 24.2 segundos le restan a este partido. Ya ahí moviendo el balón. Los vaqueros de Bayamón irán tras el desquite de esa derrota que le infligieron los Atléticos de San Germán en el Coliseo Alquelio Torres Ramírez. Ahora San Germán le devolverá la visita y Bayamón tratará de infligirle otra derrota a los Atléticos de San Germán. Y los Atléticos de San Germán entonces el viernes intentarán obtener su primera victoria de este joven torneo como visitante. Porque ya con esta derrota, entonces los Atléticos de San Germán caen a 0 y 4 como visitantes y a 2 y 5 será su marca global. Restando ya 10 segundos para acabar este juego, dominando los Caciques. 3 y ataque. Tu comentario final de este partido, Omar. William, pues se puede decir ahora en el final, solamente 10 minutos, los primeros 10 minutos de juego, los Atléticos de San Germán pudieron estar de tú a tú con los Caciques de Humacao. Después de ahí, todo fue Humacao de principio a fin. Esos últimos, de siguientes 30 minutos, todo fue Humacao. Brandon Costner hizo todo bien, de principio a fin. Pintura, larga distancia, media distancia, todo le salió. Fue una noche muy larga para San Germán. Como estábamos hablando, San Germán tiene que dejar esta derrota aquí, porque el próximo viernes tiene que ir al Rubén Rodríguez de Bayamón a enfrascarse con los vaqueros, que tampoco la tienen fácil. Por otro lado, esta es la quinta victoria para los Caciques de Humacao, que han salido por la puerta ancha en sus primeros 7 compromisos, en 5 de ellos ya los Caciques afincándose en las primeras posiciones del standing global, igual que el año pasado, que los Caciques también tuvieron un buen arranque y estuvieron bastante semana en el tope, en la primera posición de nuestro baloncesto superior nacional, tomando las cosas donde las dejaron los Caciques de Humacao en la temporada pasada. Así las cosas, dominando este partido 98-83, dándole las gracias a las más de 11.500 personas que estuvieron en esta histórica transmisión de 360deportes.tv, a nombre de nuestra producción, a nombre de mi compañero de batería, mi compañero y amigo Omar Serrano, y de este servidor William Villalobos, les decimos a ustedes que tengan muy buenas noches. Buenas noches.